4 del Jirón Guisa en el Callao, se había tornado una zona peligrosa y de mucho cuidado. Los robos y asaltos que ocurrían en esta calle eran cometidos por la banda juvenil Los Cogoteros de Guise, cuyo delictivo accionar fue registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad del Callao. En este video se observa a Eric Joel Calderón González, de 21 años, sindicado por la policía como el cabecilla de la banda. Él fue captado justo en el momento en que realizaba pases de droga. Viste short, gorra negra y un polo a rayas, y está acompañado por un muchacho con quien se acerca a un señor de saco y pantalón marrón. Al saludarse, este sujeto le da dinero a Eric y al poco rato ingresa con él a un callejón para darle la ilegal mercancía. Lo mismo hace con este anciano, a quien le entrega la ilícita sustancia de manera bastante disimulada. En estas otras imágenes aparece Eric Calderón comprando algo de comida. Lo alarmante es que cuando da media vuelta, se puede observar el arma de fuego que casi siempre llevaba consigo y que utilizaba para delinquir. Pero cuando se trataba de robos, el escenario era otro, pues Eric no actuaba solo. A él se unían Jordi Jesús Marcelo Choque, de 24 años, y un menor de edad conocido con el alias de Ratita, de tan solo 15 años. En este video se ve a los tres actuando en perfecta sincronía. Su víctima habla muy confiado por celular mientras transita por este peligroso barrio. Inmediatamente, los tres ladrones empiezan a seguirlo, mientras Eric saca su arma y la rastrilla. El primero en abalanzarse sobre su presa es Jordi Marcelo, quien lo cogotea con todas sus fuerzas. Luego lo lleva hasta la vereda y es ahí donde la ratita le quita el celular para luego emprender la huida. Los agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde del Callao inmediatamente tomaron conocimiento sobre este hecho. Así que solo era cuestión de mantenerse alertas y seguir los movimientos de los cogoteros de Guise para poder atraparlos. La intervención ocurrió cuando los tres zampones se disponían a vender en el mercado negro el celular que habían robado minutos antes. Para ello, pararon a una mototaxi y la abordaron. Eric Calderón, antes de subir al vehículo, entrega su arma de fuego a un sujeto que viste de negro. Al poco rato, pasa una patrulla policial que los pone en alerta. Pero una vez que se va, los tres parten del lugar con la mototaxi. Pero tan solo 2 cuadras más adelante, los agentes Terna Callao lograron cercarlos y capturarlos. En poder del cabecilla de los cogoteros de Guise, se encontró el celular de la persona a la que le habían robado, así como otros 2 equipos. Pero no fue lo único, pues los efectivos hallaron en su domicilio más reveladoras evidencias que comprometían a este delincuente de 21 años. Municiones. Ahí hay marihuana, baja, que no hay más municiones. Calibre 38. ¿Y este es mi cuarto, cosa bien? Marca la puerta, cierra. No, no es tuyo. ¿De quién es? Ah, no sabes. Ya, no sabes. Nosotros somos de Grupo Terna. Sí, ¿ya? Acá no te vas a volver. Estamos desde la 1 de la tarde. Grabándote, ¿cómo le en la cámara? Grabándote. ¿Se ha encontrado este chaleco de esa marca? Marihuana. Mira. Bolsa de polietileno. El que vende afuera. Todo está grabado, por acá. Todo está grabado. El negarte acá ya no corre. Hay un tazón con. Acá está, acá está. Saca, saca, sácalo. En el cuarto de este sujeto se halló 330 gramos de marihuana, un par de chalecos de vigilancia y seguridad ciudadana y también 26 municiones calibre 32. Pese a ello, Eric Calderón apeló al cinismo y aseguró que no portaba un arma de fuego. Además, se atrevió a negar que había participado en el robo que provocó su captura. ¿Y el fierro que has tenido en la tarde? Mandateado. No, mandateado, yo lo vi mal. Enséñale, enséñale. Déjalo para que vea bien. Mi fierro, que viejo, tiene mi fierro, que viejo, tiene mi fierro. Yo no tengo que es tuyo, pero tú lo has tenido. ¿Tú lo tienes? ¿Dónde está ese fierro? ¿Dónde está? Mira, vete al video. Date cuenta lo que hay. Ahí está el video. Ahí está el video, ahí está el fierro, ¿eh? Ahí está el fierro. Y acá sale el fierro cuando lo sacas. Ahí nomás. También es mentira que le ha robado el celular al muchacho, pero ahorita está en la comisaría esperando que yo te lleve. Que me señale, viejo. Que me señale. Que me señale. El celular que te hemos encontrado es de él. A mí me lo encontró, papi. ¿El cínico? Ah, qué viejo. ¿Quién la robó entonces? Nota, viejo. ¿Quién la robó? Ah,
hay una cámara, vas aquí, pibito. Ahí está en la cámara, pe. Pero cuando ya veía que las cosas se le complicaban, este peligroso ampón buscó otra táctica e intentó conmover a los efectivos del grupo Terna Callao del Escuadrón Verde para que su detención no llegue a mayores. ¿Dónde está el perro, saca? Tú decís. No lo tengo, porque perdió el botín en la tarde, viejo. Ya se lo entregué, papi, vamos a marchar peor, la pendeja. Conversar. Es inteligente, viejo, vamos a sumarte, viejo. No, mira. Habla, Coco. Mira, a mí me han hecho un daño, viejo. Yo tengo habla. Otro hijo, vos tenés recién, viejo, se lo juro. Que ¿cómo? Yo estoy en huevado, viejo, se lo juro. También se intervino la dueña del inmueble donde vivía el cabecilla de la banda, una mujer identificada con el nombre de Stephanie Flores López y a quien se le ve al lado de Eric en casi todas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Lamentablemente, estos jóvenes delincuentes eran reincidentes, pues ya habían caído en manos de la policía en anteriores oportunidades por diferentes delitos. Por ejemplo, Eric Calderón, el cabecilla, ya había sido detenido en noviembre del año pasado por microcomercialización de droga. Mientras que el menor de 15 años, apodado Ratita, fue detenido en el 2017 por robo agravado y hasta tiene una denuncia por presuntamente haber herido de bala a un joven de 18 años. En pocas palabras, toda una joyita. Realmente, estos jóvenes delincuentes se habían convertido en un peligro para las personas que transitaban por esta picante zona chalaca, pues portaban un arma de fuego que estaban dispuestos a utilizar si las cosas no salían como ellos lo planeaban. Una temible banda juvenil cuyos miembros definitivamente merecen estar tras las rejas. ¿Estás a morir? ¿Estás a morir? No, ¿estás a morir? Nos cruzamos con un delincuente que creyó ganaría un Oscar gracias a su magistral actuación, pero lo que consiguió fue terminar tras las rejas. Alejandro. Ey, ya, tranquilízate pues, tú no eres así, ya, para vender si eres pulenta, puta, que haces y deshaces. Muchas denuncias en este programa han sido posibles gracias a los celulares. Y es que una foto, video o llamada en el momento preciso es esencial para resolver muchos casos. Con prepago chévere de Claro, tú también puedes ayudarnos en el momento exacto, porque recargando 5 soles tienes todo ilimitado en llamadas y redes sociales y escúchalo mejor, sin consumir tu recarga. Válido hasta el 31 de julio. Infórmate en claro.com.p/prepagochévere. Gracias, Claro.